Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Ucrania confirma arribo de sistema antiproyectiles Patriot a su territorio. Esto permitiría protegernos de los proyectiles de crucero y drones rusos, dijeron las autoridades de Kyiv, que agradecieron a Estados Unidos, Alemania y Países Bajos. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El primer ministro de Defensa informó este miércoles de la llegada a Ucrania de sistemas de defensa antiproyectiles Patriot entregados por Alemania, Estados Unidos y Países Bajos. Los Patriot de fabricación estadounidense son esenciales para proteger a la población civil y a la infraestructura crítica. Estos sistemas antiaéreos nos permitirán protegernos contra los proyectiles de crucero y los drones rusos, señaló el viceministro, que agradeció a los socios de Kyiv su ayuda a la hora de reforzar la defensa aérea de Ucrania. La revelación de Pavlyuk llega después de que el martes se conociera la llegada a Ucrania del primer sistema antiproyectiles Patriot enviado por Alemania. Hoy nuestro hermoso cielo ucraniano se vuelve más seguro con la llegada de los sistemas de defensa aérea Patriot, escribió en Twitter el ministro de Defensa, quien agradeció a los países al haber cumplido su palabra y aseguró que la recepción de esta tecnología era un sueño hecho realidad para Kyiv. Aprendieron rápido. Reznivok también alabó la rapidez de que los militares ucranianos han aprendido a utilizar esta tecnología y recordó que Ucrania lleva pidiendo el envío de Patriot a sus aliados occidentales desde antes de que comenzara la invasión a gran escala rusa. Además, aseguró que la esperada llegada del sistema antiproyectiles de Berlín, prometido en enero, es resultado del trabajo liderado por el presidente Zelensky. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. Calificaron el presidente ruso Vladimir Putin y el ministro de Defensa chino Li Changfu la cooperación militar entre ambas naciones. En un encuentro formal en el que también participó el jefe de la cartera de defensa rusa Sergei Shoigu, Putin destacó el nivel de los intercambios con su principal aliado. Los lazos están mejorando en todas las vías, en la economía, en el área social, educativa y cultural, y estamos trabajando activamente a nivel de los ministerios de defensa. Compartimos regularmente información útil, cooperamos en el campo militar y colaboración técnica. En este sentido, un alto funcionario ucraniano denunció el pasado viernes el hallazgo de componentes chinos en el armamento ruso utilizado en Ucrania, aunque los principales aliados de Kyiv, Estados Unidos y la OTAN, afirmaron que no ven indicio alguno. La visita tiene lugar mientras Moscú y Beijing avanzan en ejercicios conjuntos en el lejano oriente ruso. A pesar de un alto nivel de integración, China aboga por un cese de las hostilidades en Ucrania, una posición que manifestó en un documento de 12 puntos, entre los que se encuentran el respeto a la soberanía de las naciones, el cese de las hostilidades, la resolución de la crisis humanitaria, el freno de las sanciones unilaterales y la protección de los prisioneros de guerra. Durante las recientes visitas de los mandatarios de Francia y Brasil a Beijing, el presidente chino Xi Jinping defendió el diálogo y un acuerdo político como la salida correcta a la guerra. Pues ya ven, la guerra en Ucrania es el asunto más importante de ese viaje del presidente Sánchez a China y su reunión con Xi Jinping. Vamos a hablar de este tema con Georgina Higueras, periodista y escritora experta en Asia. Señora Higueras, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿realmente China tiene la fuerza y los mecanismos para ser un actor clave en el fin de la guerra en Ucrania? Sí, China es un actor clave, pero no va a querer jugar hasta el límite. Es decir, China no va a forzar a Rusia a una retirada de Ucrania. China ha ofrecido un plan de paz, que es una especie de camino intermedio que da a unos y a otros, con lo cual, evidentemente, no ha contentado ni a unos ni a otros, pero es más o menos en lo que China va a insistir. O sea, China va a insistir en que las sanciones dañan a Rusia y al mundo. China va a insistir en que Ucrania debe de tener su soberanía, la soberanía, pero no dice sobre qué parte del territorio. Y China lo que todavía no ha dicho es que las tropas se deben de retirar. Lo que sí dice es que debe de haber un alto el fuego y negociar lo antes posible, porque esa guerra a China no le gusta, como no le gusta a Europa y como no le gusta a nadie. ¿Cree que veremos una reunión próximamente de Xi Jinping con Zelensky, como la que mantuvo con Putin en Moscú? No creo que haya una reunión
entre los dos. Lo que sí puede haber es una conversación por Zoom o una conversación teléfono entre ellos dos, pero yo no creo que el presidente Xi Jinping se desplace hasta Ucrania, y veo difícil que el presidente Zelensky se desplace a China. ¿Y entiende la desconfianza hacia Pekín, tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos, en todo este proceso? Claro, el problema es la enorme desconfianza y cómo esa desconfianza está dañando las relaciones. China siente que la hostilidad tremenda de Estados Unidos está afectando a otros aliados de Estados Unidos que también son socios de China, como es el caso, por ejemplo, de la Unión Europea, ¿no? Con la posición de Estados Unidos de atar fuerte a los aliados para acercar a China, esto pues está, digamos, afectando en parte también al comercio, a las relaciones que tiene China con la Unión Europea, ¿no? Para China era muy importante el viaje este del presidente Sánchez, porque lo que China quiere es transmitir un mensaje de que, bueno, de que aunque Estados Unidos mantenga una política muy anti-China, que las relaciones con la Unión Europea deben de ser algo distintas y que Europa debe de tener su autonomía estratégica. O sea, China quiere intentar el que la Unión Europea no siga directamente la política de Estados Unidos, sino que tenga autonomía estratégica, y que en esa autonomía estratégica pues que mejoren las relaciones con China. Es decir, que Europa, que es el primer socio comercial de China, se convierta también en una especie de socio en el que se confía y que puede jugar un papel intermedio entre Estados Unidos y China en este momento tan duro de las relaciones entre los dos países. En relación a esto que comentaba, el viaje del presidente Sánchez a China también tiene contenido económico. España quiere reactivar las relaciones comerciales tras el parón que ha supuesto la pandemia. ¿Por qué le interesa a nuestro país reactivar esas relaciones con China? Las relaciones económicas de España y China han tenido una evolución muy positiva y un avance continuo. Incluso durante la pandemia, también en el año 2021, exportamos muchísimo a China. Lo que pasa es que en el año 2022 hubo un bajón y este año pues también ha habido otro bajón, ¿no? Entonces, pues para España es muy importante el llegar a un equilibrio en nuestra balanza de pagos entre China y España, porque es una balanza muy deficitaria, siempre ha sido deficitaria, pero en este el año pasado y este año pues se está pareciendo mucho más deficitaria, y entonces pues lo que pretende es impulsar esas relaciones y que este viaje también sirva para impulsar un mayor equilibrio en esa relación, ¿no? Que es muy importante porque China se ha convertido hoy en nuestro primer proveedor de bienes por encima de Alemania, ¿no? Entonces, claro, esto es muy importante que tengamos unas relaciones que se busquen vías para que haya un mayor equilibrio en esas relaciones comerciales. España asume... Sí, disculpe, termine. No, decía que también era muy importante el seguir también ampliando las inversiones tanto de España en China como de China en España. España asume, decía, en julio la presidencia europea. En la visita no ha habido referencias directas a la vulneración de los derechos humanos, al menos públicamente. ¿Este es el asunto más espinoso? Yo creo que hoy en día el asunto más espinoso entre China y la Unión Europea es precisamente el cómo va a encajar la Unión Europea en la política tan antagonista de Estados Unidos. Evidentemente, Estados Unidos juega la baza
de los derechos humanos para nosotros, porque sabe que para la Unión Europea los derechos humanos son muy importantes también. Entonces, esto, pero es el encaje que la Unión Europea va a tener en este nuevo periodo que aparece de gran hostilidad entre China y Estados Unidos. Por eso para China era importante hablar con el presidente Sánchez como vehículo de transmisión tanto de los intereses de la Unión Europea como de los intereses de China, que el presidente Sánchez pueda transmitirlos también a Bruselas, ¿no? Que haya una política unida de Bruselas hacia la política china. Porque China tiene muy claro lo que quiere de Europa. Lo que hace falta es que los europeos también tengamos claro lo que queremos de Europa y que veamos también cuáles son nuestros intereses, que no tienen por qué, aunque seamos aliados de Estados Unidos, no tienen por qué ser los mismos intereses de Estados Unidos. Y China, evidentemente, está jugando ahí su baza, ¿no? Y esto es lo más importante. Los derechos humanos están dentro de toda esa necesidad de situar a la Unión Europea en las relaciones entre China y Estados Unidos. Georgina Higueras, periodista y escritora experta en Asia, gracias por acompañarnos en el canal 24 Horas y analizar con nosotros ese viaje del presidente Sánchez. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.